Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es John Jairo Rincón, estudiante de la Universidad de Pamplona, en el área, en la materia de licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte. Y a continuación les voy a presentar un microciclo en el cual vamos a trabajar el baloncesto. Mi microciclo va a disponer de 3 días de entrenamiento a la semana, en el cual el primer día se va a trabajar la parte física, resistencia física. El segundo día vamos a trabajar la parte técnica de lo que son los movimientos del baloncesto. Y por último terminaremos con el tercer día, que sería la parte de juego, de partidos, de cotejos de baloncesto. ¿Listo? Entonces a continuación vamos a iniciar el calentamiento. Bueno, como les decía, a continuación vamos a iniciar el calentamiento. Ellos van a empezar a transportar el balón, a driblar la pelota, y van a ir de extremo a extremo transportando. ¿Listo? Dale, muchachos. La cadera y coordinación. Eso es. Ahí ellos están realizando movimientos para calentar hombros, manos, piernas, básicamente todo el cuerpo. Realizando desplazamientos laterales, driblando con la pelota para irse familiarizando con el rebote del balón. Drible. Ahora la otra mano. Eso es. Cambio de perfil. Eso es. Muy bien. Muy bien. Vamos. Ahora drible con las levantadas rodillas. Con una mano y en la mitad hacen cambio con la otra. Cambio. Sigue la rodilla. Eso es. Muy bien. Sigue. Sigue las rodillas. Vamos. Continúen. Muy bien, eso es. Vamos. Ok, como les venía hablando, en el microciclo, el primer día vamos a trabajar la parte de la resistencia, en el cual vamos a hacer un circuito algo sencillo, pero con mucha potencia, mucha experiencia, tanto de fuerza de brazos, de piernas, abdomen, con resistencia en el tema de desplazamiento hacia adelante y con velocidad y resistencia física. Entonces, el primer ejercicio lo vamos a iniciar con 30 segundos de salto continuo. Luego de que escuchen el primer pito, arranca y hace el salto durante los 30 segundos que les digo. El siguiente pitazo es para que suelte el lazo y haga velocidad a la línea lateral y regrese. Luego van a tener 30 segundos de recuperación para que continúen con el siguiente ejercicio, que es realizar tijera con la pesa. Y luego del segundo pitazo hace el alargue
y regresa, durante el cual va a tener un tiempo de descanso, de recuperación de 30 segundos, en el cual va a pasar al tercer ejercicio, que es montarse sobre los inestables con la pesa rusa y hacer sentadillas continuas durante 30 segundos. Al segundo pitazo hace la larga hasta la línea lateral y vuelve hasta acá y termina aquí con estas mancuernas haciendo aberturas. Hace aberturas durante 30 segundos y luego hace el alargue hasta la línea lateral. Entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Eso es, como vemos, hemos realizado un circuito con cuatro ejercicios de fortalecimiento y lo hemos complementado con resistencia física y velocidad a través del alargue. Este ejercicio lo podemos repetir dos o tres veces según la cantidad de personas con las que estemos trabajando. A continuación les voy a enseñar el trabajo que vamos a seguir en el segundo día del microciclo, que vamos a trabajar la parte técnica con el balón en la parte de baloncesto. Entonces vamos a hacer unos ejercicios en los cuales van a driblar el balón y van a hacer una amague a lo que llegue a cada etapa. Cambia de dirección, cuando se encuentra la tapa, cambia de dirección y continúa avanzando hasta que llegue al cono, a la tapa que está ya lo último, y la hace una finta, una amague, y va a hacer un doble ritmo para terminar encestando. ¿Listo? A continuación les voy a enseñar cómo es.
A continuación, vamos a realizar un segundo ejercicio en la parte técnica del baloncesto, en la cual un jugador va a driblar con la pelota entre las tapas. Luego de que termine de driblar entre las tapas, va a realizarle un pase de pecho al compañero, que va a estar en la parte de allá. El compañero va a recibir la pelota y va a hacer una magia que va a salir hacia un lado, y después le hace un lanzamiento de pecho, pase de pecho al compañero, para que el compañero también reciba y haga el mismo amague, y se la pasa al compañero que viene entrando por toda la mitad, para que el compañero que venga entrando por la mitad la reciba en doble ritmo y en cesto. ¿Listo? A continuación vamos a hacer un ejemplo. Una variante. Vamos a hacer el mismo movimiento del dribbling, pero ahora no hacia adelante, sino hacia atrás, de espalda. A continuación, el siguiente ejercicio, vamos a volver a realizar el dribbling hacia adelante, transportando la pelota, driblándola, pero cuando lleguemos ante nuestro compañero le vamos a volver a dar el pase de pecho. El compañero la va a recibir en esa ocasión y va a darle el pase al que viene entrando, y le va a realizar una pantalla para que el compañero pueda salir por un costado o por el otro costado y pueda realizar el lanzamiento. A continuación, la demostración. Listo, John.
Bueno, a continuación, nuestra tercera parte de nuestro microciclo es el tercer día que vamos a realizar juegos, competencias. Cuando ya tenemos un grupo grandecito, ya podemos conseguir equipos contra los cuales competir. En este caso, pues no tenemos mucha gente, mucha herramienta física, pero pues podemos realizar con ellos también, como estamos viendo ahí, juegos, competencias, en el cual cada uno va a tener la pelota y va a realizar jugadas, fintas, dribles, amagues, todo lo que tiene que ver con el tema del baloncesto, y van a jugar uno contra uno. El tercer día vamos a realizar esta actividad, entonces es algo muy, muy bueno porque estamos trabajando un microciclo durante una semana donde vamos a trabajar mucho la parte física, la parte técnica, y ya el tercer día sería la parte de competencias, de partidos, de juegos, de uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro o cinco contra cinco, que ya vendría siendo un partido de baloncesto. Entonces eso es lo que sería nuestro microciclo durante una semana. Y a continuación les voy a mostrar, para finalizar cada entrenamiento, el estiramiento, que es súper importante, al igual que al inicio de cada entrenamiento, que es el calentamiento. Entonces los invito para que vayamos a estirar. Ok, como ustedes acaban de ver en este video, hemos realizado lo importante que es en el baloncesto, la parte táctica, la parte técnica, la parte física y el trabajo de juego en equipo. Luego en otras oportunidades también tendremos el manejo de táctica cuando ya tengamos un equipo. El trabajo es también importante. Y bueno, agradeciéndole a todos por la atención prestada durante este video. Muchas gracias.